Veré cómo andan mamá y Ganki. Quizás en la cocina. Deliciosa salsa de guayaba. ¿Qué fue eso? Nada, solo un derrame. Lo limpio en un segundo. Nada. Está bien, viejo. Ay, bendito. Mi hijo, qué guapo. Gracias, mami. Invité a alguien esta noche. ¿Puedes ordenar el apartamento? ¿Poner música y preparar el ambiente? Ay, Naya. ¿En serio? ¿Tu jefa de campaña? ¿En Nochebuena? Bueno, el meeting no se va a planificar solo. Gracias por ordenar el apartamento, mijo. ¿Hola? Naya, ¿ya nos dieron el permiso para mañana? 15 años en Brooklyn sin una sola mancha. Luego nos mudamos a Harlem. ¿Será una señal? Yo pensé que ya habíamos llenado esos formularios. ¿No? Ay, esto nunca termina. El árbol de papá sobrevivió a la mudanza. Qué bueno. Adoraba ese arbolito. No hay Navidad como una en Brooklyn. Me extraño oírlo decir eso. Sí, claro. Te haré sentir orgulloso, papá. No hay discos. Mamá, ¿y los vinilos de papá? Deben estar en mi cuarto. Gracias. Seguro que sí. ¿Él dijo qué? No te creo. Ese hombre está loco. El cabello se ve bien, ¿no? Mamá tampoco ha terminado de desempacar. Ese papel tapiz me recuerda a Grandma. ¿Qué es eso? Debió mezclarse en la mudanza. Uno de los viejos archivos de papá. ¿Quién es Prowler? Me pregunto si papá logró atraparlo. No los veía desde antes de lo del ayuntamiento. ¡Oh! ¡La salsa de Grandma! Mamá y papá sí que bailaban con esto. Mamá pidió como 100 de estos porque el artículo mencionaba a papá. ¿Quién es Spider-Man? Si tan solo supieras, ma. Borax con blanqueador. Borax con lejía. La campaña de mamá va bastante bien. Oigan, la gente de Harlem la quiere mucho. ¿Qué elegiste, DJ? ¿El mejor disco de la historia? ¡Ay, amo esto! ¿Bailarás para nosotros esta noche? ¿Cena y espectáculo? No. El timbre se dañó hace años. Miles, ¿puedes abrir? Por supuesto. ¿Cómo están tus padres, Ganki? Hace mucho que no hablo con ellos. Están bien. Ayer vieron una tortuga marina del tamaño de un labrador frente a... ¿Fin? Hola. Arreglé el timbre. ¡Qué bueno verte! ¿Cómo estás? Han pasado... meses. Todo cambió mucho. Sí. Así es. ¿Es nuestra invitada de honor? Vamos, entren. La cena está casi lista. Fin. Qué gusto que hayas podido venir. Gracias por invitarme, señora Morales. Te extrañamos. Bueno, en especial este de aquí. Hola. ¿Finn? Él es Ganki, mi amigo de la Academia Brooklyn Visions. Ganki, ella es Finn, mi mejor amiga. Mi otra mejor amiga. Ah, sí. Ganaron la Feria de Ciencias de Secundaria del Condado, ¿no? Hicieron un... Convertidor de energía. ¡Embrujada! El cableado de este edificio es un desastre. Revisaré el interruptor. Gracias. Así que... ¿Navidad a la luz de las velas? Juro que no lo dañé cuando arreglé su timbre. No lo había pensado. ¡Ay, mal! ¡El interruptor no tiene energía!
Creo que no hay luz en toda la cuadra. Déjame revisar si se ve algo desde la escalera de incendios. Está bien, pero con cuidado. Sí, no alcanzo el transformador desde aquí. A menos que use algo súper pegajoso. ¿Puedes ver otros edificios a oscuras? Hay gente en la azotea. No puedo subir. Sí, es en toda la cuadra. Ojalá activaran el reactor de Roxxon. Así esto ya no sería un problema. No sé. La atención al cliente de Roxxon apesta. Una vez me mantuvieron en espera, doctor. Necesitaremos un montón de... Espero que nadie pueda verme aquí arriba. Tenía que suceder en el tiempo. No tiene energía, pero Roxxon Plaza sigue brillando. Sí, todavía brilla en mis retinas. Ni puedo cerrar los ojos. No mires por la ventana, no mires por la ventana. ¿Crees que Miles tenga suerte afuera?
¿Y qué pasa contigo? ¿A qué te refieres? Te ves, no sé, distraída. ¿Quieres hablar de eso? Hoy no. Es Navidad. ¿Cómo te sientes después de irte de Brooklyn? Pues, bien. Lo odias, ¿no? Nah. Esa es tu voz del odio, pero soy muy educado para decirlo. No, es que no conozco a nadie aquí y siempre tengo que preguntar por las direcciones. Necesitas un buen restaurante, una barbería, un lugar donde jugar baloncesto. Instalarte. ¿Y si salimos mañana? Solos tú y yo. ¿No estás muy ocupado? Estamos en receso. Puedo posponer la tarea por lo menos otra semana. Bien, te escribo. Es una cita. Digo, no romántica, ya sabes, una cita de amigos. Sigues tan sutil como la última vez que te vi. Miles. ¿Qué? ¿Estás despierto? No. No dormí anoche. Diseñé una aplicación para tu nuevo traje. Tiene un sistema operativo personalizado nunca antes visto. Lo ejecuté con un desmontador para hacer la ingeniería inversa a la arquitectura del complemento y... Ah, te quedaste dormido, ¿verdad? ¡Miles! Aquí estoy. Sí. Casi termina de compilarse. Gracias. ¿Listo para probar mi app? Sí, viejo, hagámoslo. Me conecté a tus estadísticas. Pongamos a prueba a este bebé. ¡Súper! Puedo ver todo lo que veo. ¿Cómo haces para no vomitar todo el tiempo? ¡Mucha práctica!
Bienvenido a Amistoso Vecino 1.0. Permite a los neoyorquinos solicitar tu ayuda y denunciar crímenes en curso. Buena interfaz. Gracias. Ah, mira, acaba de llegar una solicitud. La solicitud vino de alguien llamado Aaron Davis. Espera, ¿qué? Ese es mi tío. ¿Sabe que eres Spider-Man? No, seguro es coincidencia. Me dirijo a la parada del metro. Pasando. Hola, ¿necesita ayuda? Soy Spider-Man, por cierto. Sí, lo sé. Aaron Davis. Creo que alguien está jugando con los sensores. Recibo datos incorrectos del relé principal encima de Grand Central. En camino. Espera, espera. ¿Sí? ¿Dónde está el otro Spider-Man? Oh, está de vacaciones. Pero descuide, yo me encargo. Definitivamente no me reconoció. Oh, ¿está llamando por la aplicación? ¡Habla Spider-Man! Oye, olvidé mencionar. Hubo una entrada ilegal anoche, justo al lado del Roxxon Plaza. Fue el grupo Los Underground. Los vi cerca de mi parada esta mañana. ¿Los Underground? ¿Sabe algo más sobre ellos? Se consideran una mafia joven. Llevan un tiempo, pero ahora tienen un nuevo jefe. Tinkerer. Tinkerer. Gracias por el dato. ¿Y llama a Spider-Man a menudo? ¿Por ayuda? No tenía forma de contactarlo hasta que surgió la aplicación. Pero te vi en las noticias anoche que hacía el barrido. Pensé que eras la persona idónea para llamar. ¡Claro! Sí, y, ¿hace mucho que trabaja en el metro? Ah, empecé el año pasado después de que me llamaron. Bueno, igual intentaba hacer algunos cambios. Y decidí que este trabajo era un buen comienzo. Los trenes que no funcionan bajo mi cuidado me hacen quedar muy mal. ¡Wow! Cuando los arreglemos, puede decirle a su jefe que tuvo la iniciativa de usar la aplicación El Amistoso Vecino Spider-Man. Eso haré. Buena suerte con los sensores. Los sensores. Hay demasiados cables en este. Eso debe estar interrumpiendo la señal. ¿A dónde van estos cables? Debería seguir los cables del sensor. Tengo que entrar a esa caseta. Quizás por la puerta principal.
Algo está bloqueando los relés de la señal. Vaya tecnología. Odio hacer esto, pero... Los sensores ya funcionan. ¿Qué hiciste? Me encargué de quien los estaba dañando. Y parece que se le quedaron algunos juguetes. Hey, tendré que llamar después. Wow. Lo podría usar para hacer esos holodrones que diseñó Pete. Esto tiene una radiofrecuencia única. ¿Será que puedo rastrearla? Parece que hay muchas más por toda la ciudad. Es el momento para probar esos nuevos holodrones. ¡No nos detendrás, Spidey! ¡Caerás, Spider-Man! ¡Cuidado! Compañero Lucas. ¡No puedes! ¡Tiene tecnología holográfica! ¡Esto fue sobre ti! ¡Hey, Underground! Debemos dejar de encontrarnos así. ¡Spider-Man está herido! ¡Continúen! ¡No dejaré que nos detengan, Spidey! ¡Retrocede, Spider-Man! ¡Piensa rápido! ¡Terrible, no! Ojalá los trenes ya funcionen. Debería reportarme con el tío Aaron. ¿Sí? Señor Davis, ¿cómo están las cosas ahora? Recibo una señal, pero no hay trenes en las vías. Algo debió pasar en el patio. Los Underground eran los que dañaban los sensores. Estoy pensando... ¿Roxxon usa el metro para enviar el New Form? ¿Roxxon? Ah, el sistema de metro fue diseñado para transportar personas, no carga. Pero esta línea fue actualizada cuando entró Roxxon en clase. Quizá lo estuvieron usando bajo cuerda. Le haré seguimiento. Y mencionó a su hermano. ¿Tiene más familia? Hace tiempo que no los veo. Tuve que hacer cambios, como aceptar este trabajo. Pero los extraño. En especial a mi sobrino. Solíamos mezclar música juntos. Pues, quizá ahora pueda volver a verlo. A ellos, su familia. Eso espero. Sí. Debo irme a enfrentar a los Underground. ¡Chao! Huh!
Underground están acabando con todo. Quizá los detenga con discreción. ¡Date prisa! Tinkerer dijo que entráramos y saliéramos rápido. Debo separar a esos tipos. Esto toma tiempo, bro. Suerte. Lo siento. No me mires, no me mires. Buen momento para probar el visor de Pete. Genial. Ahora puedo rastrearlos. Yeah.
Son todos. Ahora a regresar los trenes a las vías. Quizá estén los controles en la oficina. Tinkerer, el tío dijo que es su líder. ¡Ay, no! ¡Destrozaron los controles! Tendré que poner los trenes en las vías manualmente. O con telarañas. Usaré esa plataforma giratoria. Giro la plataforma, arrastro los vagones con telarañas. Funcionará. Debería mover el vagón que ya está en la plataforma. Luego me ocupo de los demás. Tío Aaron parecía hablar en serio con eso de volver a la familia. Debería hablarle. Como Miles. Mi papá nunca habló de lo que pasó entre ellos. Debió ser feo. Necesito que se quede abajo. Vamos, Miles, bloquea los engranes. Si bajo el vagón y envuelvo la bola de telarañas, debería funcionar. Demás. Los Underground buscan los envíos de Newform, luego acaban con el metro. ¿Será que intentan evitar que el Newform llegue a la ciudad? ¿Qué? Sí funciona. Ya casi.
Bien, uno más. Este tren bloqueará ese. ¡Funcionó! Ya hay trenes en las vías. Necesitan energía. También rompieron los controles de aquí, pero no el generador. Bien, puedo usar eso para dar energía a los trenes. Creo. Mis telarañas son conductoras. Confiable metro de Nueva York. ¡Sí! Oiga, señor Davis, ¿cambió algo en su lado? Paneles iluminados como la Navidad. Bien hecho, chico. Encantado de ayudar. Si surge algo más, deje un mensaje en la aplicación. Un momento. Tengo algo aquí para ti. No es mucho, pero... ¿Para mí? Es lo menos que puedo hacer por el tipo que salvó mi trabajo. ¡Genial! ¡Genial! ¡Ahora vuelvo! Acabo de aterrizar en Europa. ¿Qué tal tu primer día como Spider-Man en solitario? Bastante bien. Me topé con una conspiración en mi vecindario. ¡Clásico! ¿Tienes algún plan? Lo estoy haciendo sobre la marcha. Como un verdadero Spider-Man. Pues, si me necesitas, estoy a una llamada de distancia. Y a un vuelo sobre el Atlántico, pero está bien. ¡Claro! ¡Ah! Y gracias por el regalo. ¡Es asombroso! Te lo ganaste. Ah, MJ me necesita. Debo irme. Adiós. Amigo, lo del metro tiene la aplicación a reventar. Tienes muchas solicitudes. Por ejemplo, esta es de Teo. Ese tipo es genial. Oh, debería investigarlo ahora que toda la ciudad cuenta conmigo. Somos la aplicación número uno en Nueva York en este momento. Revísala tan pronto termines con tu tío. Él aún no sabe que eres tú, ¿verdad? Estuvo cerca un par de veces, pero no me descubrió. Revisaré la aplicación cuando termine aquí. ¡Nos vemos!
Llamaré a Finn cuando termine de ayudar al tío. Hola, señor Davis. Ya casi llego. Debes apresurarte, Spider-Man. Llegaron los Underground. Pusieron bombas en las vías. ¿Bombas? ¿En serio? Creo que no les gustaron tus reparaciones. Iré lo más rápido que pueda. Resista y no salga. Anoche se enteraron de que envían el Newform en tren. Y hoy atacan los trenes. ¿Por qué? ¿Para detener el Newform? ¿Para robarlo? ¡Ay,
Lo lograste, chico. Trenes en marcha, los underground fuera. Buen trabajo. El próximo tren llegará en 5 minutos. Por favor, no se acerquen al tren que llega. Los Underground destruyeron mi traje. Podría coserlo. ¿Está bien, señor Davis? Sí, gracias a ti. Ah, sí, aquí tienes. Pase de metro ilimitado por un año. Gracias. ¿El nombre está correcto? ¿Cómo? Tengo que irme. Espera, Miles. Lo sospeché cuando vi las noticias ayer. Al verte enfrentando a los convictos que se fugaron, los movimientos que hacías. Podría jurar que estaba de vuelta en el parque jugando contigo y tu papá. Eras ágil entonces, mucho más ahora. Tranquilo, no se lo diré a tu mamá. ¿Lo prometes? Lo prometo. Mírate, si tu papá te viera ahora. Tal vez se asustaría. Sin duda se asustaría. ¿Entonces reemplazarás al otro Spider-Man? Nah. Como dije, él está de vacaciones. Claro. Y te dejó a cargo. ¿Sí? Mucha responsabilidad para un niño de tu edad. Puedo manejarlo. Eso espero. Pero escucha, si se te complican las cosas, llámame. Estoy para ti. ¿Entendido? Claro. Gracias, tío. Ganky dijo que la app está arrasando. La ciudad sí que necesita un Spider-Man. Debería patrullar un rato. Por fin podemos llegar al trabajo a tiempo ahora que los tres... Parece que robaron la bodega. Gracias, de Teo. Spidey. Espero poder ayudar. ¿Dónde estás, Spider-Man? Ven, Spider-Man. Hola, aquí estoy. ¿Qué? Tú no, mi gato. Se llama como el verdadero Spider-Man. Entraron un montón de idiotas y saquearon el lugar. Deben haberse llevado a Spider-Man. Eso es horrible. ¿Vio a dónde fueron? Los oí decir que atacarán la subestación eléctrica. A un par de calles. Los encontraré. ¿Y a su gato? Sí, claro. No creo que haga daño. Spider-Man. Debería llamar a Ganky cuando llegue ahí. ¿Por qué irían a una central eléctrica? El próximo tren llegará en... Entraré por ahí. Ganky, ayuda. Unos tipos robaron la bodega de Teo y luego fueron a la central eléctrica más cercana. ¡Qué raro! Tienes toda mi atención. Estaré mirando a través de tu cámara. Se ven tan pacíficos noqueados. ¿Disparan a los transformadores? Bien. ¿Cuántos tenemos que romper? ¿Parezco electricista? Solo sigan disparando y cortando cables. ¡Hagan su trabajo! No buscaba que me dieran órdenes, bro. Seguro quedará sin energía toda la cuadra.
¿Ustedes le robaron a Theo? ¿Dónde está Spider-Man? ¿Dónde está Spider-Man? Ay, vaya, parezco loco, ¿no? ¡No se puede hacer mis negocios! ¡El jefe dijo que nadie notaría lo que estamos haciendo! ¡Tu trabajo no vale la pena! ¿Qué? ¿Odian las luces de Navidad o algo así? ¡No que lo intentes conmigo! ¿No pueden seguir con los crímenes normales? ¡Mejor olvídenlo! ¡Acabaré contigo, chico! ¿Esto es tuyo? ¡Prueba un poco de esto! La producción de esta estación bajó el 64%. Tal vez encuentres un respaldo. Buena idea, los sistemas de respaldo. Eres bueno en esto del heroísmo. No, solo soy un espectador. Debo encontrar al gato de Theo. ¡Spider-Man! ¡Espera! ¡Espera! Spider-Man bajó por el hueco del elevador. Que no se pueda mover. Buena idea, aunque no se quede arriba. Spider-Man, resiste. Creo que sé lo que quieren estos tipos. Hay un banco en esta cuadra. Sin energía, no hay seguridad. Si arreglamos la energía, ¿evitamos un robo bancario? Evitamos el crimen antes de que comience. En un mundo en el que solo dos hombres ven el futuro, solo ellos pueden detenerlo. ¡Bien, bien! ¡Ya debo concentrarme! ¡Atrás, Spider-Man! ¡Serás historia! ¡Tú lo pediste! ¿Es tuyo? ¡Yo no caeré! ¿Seguro que quieres ser un héroe? ¡Fuera del camino! ¡Nada mal, mi niño! ¡Mi tupla! ¡No te metas en... ¡Vamos, chico! Parece que alguien les está pagando. Ideas, ¿qué? La producción está en cero. Así veo. Veamos esas luces de emergencia. Bien. Puedes restaurar la energía si cargas los otros respaldos. Ahí voy.
Oye, ¿cuántos se necesitan para derribar una central eléctrica? ¿Qué tal? ¿Quién manda aquí? ¿Lo conozco? ¡Eres más pequeño que él! ¡Te reto a que lo intentes! ¡Es mío! ¡No tengo! ¡Métete en tus agujeros! Hallaré los sistemas de respaldo. ¿Sí? Tengo que seguir. Hallar el generador principal y ojalá arreglarlo. Estos tipos siguen hablando de su jefe. ¿Quién podrá ser? Amigo, mucha gente quiere robar bancos. Tenía que intentarlo. El interruptor principal. Tengo que encargarme de estos tipos y ver cómo repararlo. ¡Vaya! ¡Un hombre caído por aquí! ¡Rafael! Olvídalo. Será lo grande. ¡Acabaré contigo! ¡Miren! ¡Está grande! ¡Toma esto! ¡Empieza a rezar! A revisar el interruptor. Qué mal. El panel no tiene energía. Necesito un generador. Aquí voy. El generador está encendido, pero no conectado. Yeah.
Lista la conexión. Hay que redirigir la energía. Activaré el interruptor. Que se haga la... ¿Qué demonios fue ese ruido? Ven, gatito, está bien. ¿Spider-Man? ¡No puedes llevártelo!
¿No sabes que es malo entrometerse en el vínculo afectivo? ¡Te acabaré! ¡Esquiva esto! ¡Prueba un poco de esto! ¡No podrá contra todos! ¡Elegiste un mal día para meterte con nosotros! ¡Veamos qué mal es esto! ¡Le romperé los huesos! ¡Toma eso, maldita mocoso! ¡Hoy mueres, araña! ¡Enséñale a pelear, muchacho! ¡Tú lo pediste! ¡Basta de trucos! ¡Te tengo! ¡Toma eso, impostor! ¡Cuidado! ¿Listo? ¡Será su historia! ¡Hora de morir, Spider-Man falso! ¡Te voy a aplastar! ¡Te tengo! ¡Acabaré contigo! El interruptor. Por última vez. Salgamos de aquí, Spider-Man. Energía restaurada, robo bancario detenido, Spider-Man salvado. Todo en un gran día de trabajo. Voy a publicar en la app ABSM sobre estos tipos y su jefe. Tal vez podamos conseguir pistas sobre con quién estamos lidiando. Te llamaré pronto. ¡Feliz Navidad, Spider-Man! ¡Lo tengo! Hola, Teo. Tengo una sorpresa para ti. ¿Ah, sí? ¿Y qué es? ¡Oh! ¡Spider-Man! ¡Oh! ¡Ah! ¿Tuviste una aventura? ¡Oh! Casi le das un ataque al corazón a papi. ¡Oh, sí! ¡Así fue! ¡Oh, así fue! Buen trabajo, Spider-Man 2. Gracias. Sí. Claro.
Hola, ¿alguna pista sobre para quién trabajan los robagatos? Estoy resolviendo un par de problemas que podrían estar conectados. Robos en la zona comercial de Harlem y algo que está pasando en Fist Norte. Lo publicaré en la aplicación cuando sepa más. Genial, gracias. ¿Quién es un buen gatito? Miles, si nos reuniremos hoy, no recibí ningún mensaje tuyo. Oh, sí, lo siento. Estuve ocupado con mis deberes, pero ahora estoy libre. ¿Dónde? Genial. La 78 con West End. ¿La 78? ¿Por el centro científico? ¿Por qué allí? Ya verás. Llega puntual. No te volveré a perder. La 78 con West End. Tendré que averiguar a qué se refiere. Mejor me apresuro. ¡Es Navidad! No creo que puedas votar, pero Morales para el Consejo Municipal. Oigan, vean esto. ¡Feliz Navidad, Spider-Man! ¡Por fin podemos llegar al trabajo! Hola, mijo. Quería decirte que mi camión de comida favorito estará en el meeting esta noche. Busca un logo con un giro gigante. Sí, gracias por el dato. Oh, mamá, quería preguntarte, como tú sabes todo lo que pasa en Harlem, ¿has oído de los Underground? Sí, son ellos los que vandalizan la propiedad de Roxxon. Y creo que han estado reclutando chicos en el vecindario. ¿Por qué? No trataron de involucrarte en sus fechorías, ¿verdad? No, no. El tío Aaron me habló de ellos. Sí, me lo encontré en la parada de metro cerca de casa. ¿Sabías que trabaja allí? No. Sabes que no te quiero cerca de él. Pero papá y tú nunca me dijeron por qué no podía volver a verlo. Antes nos visitaba todo el tiempo. Eso es algo que Aaron debe explicar. Dame un segundo. Nos estamos preparando. Todo está bien. Ve a salvar el mundo, mamá. Voto a voto. ¿Te he dicho que eres mi hijo favorito? La competencia es dura. Te quiero, adiós. Hay una persecución vehicular. Sorprenderás a los ladrones. ¡Oye, Melaza! ¡Aquí arriba! ¡La escalera de incendios ahora tiembla más! ¡Cuidado al subir! Por eso... Querías que nos viéramos aquí. Casi me voy, te tardaste demasiado. Ayúdame, se atascó. La cápsula del tiempo tuvo días mejores. ¿Recuerdas la combinación? Sí, es... Este es... ¿Bromean? Van a tener que memorizar este código. No siempre estaré cerca para decírselo. Lo recordaremos, sí, lo haremos. Lo recordaremos, sí, sí. Bien, ahora, ¿qué van a poner dentro de esto? Una cápsula del tiempo secreta. Solo Miles y yo sabemos. ¡Boom! ¡Eso es! En secreto estará a salvo. Oye, Rick, ¿tomarás el trabajo en Roxxon o qué? ¿Por qué? ¿Lo tomarás si no lo hago yo? Quizá
Espero ver la oferta. Ok, competencia, ¿eh? Pues me están proponiendo algo bueno. Quieren que dirija su grupo de energía limpia. Y ya me conoces. ¡La energía limpia salvará al mundo! Adoro a mi club de fans nerd. Y hablando del rey de Roma, Roxxon, ya regresó. ¿Recuerdas la combinación, no? La secuencia de Fibonacci. ¡Bien! ¡El premio! Digo, el convertidor de energía era bastante bueno. Es cierto. ¿Crees que aún lo exhiban en el centro científico? Eso espero. Vaya, míranos. ¡Qué bobos! Aunque Rick se ve más cool que nunca. Sí. ¿Le pasa algo? ¿Pelearon o algo así? No. No peleamos. Fin. Estamos bien. ¿Por qué perdimos contacto? Rayos, ya voy tarde. Debo irme. Oye, siento que ambos estamos ocultando algo. La próxima vez, sin secretos. ¿Está bien? Sí. Tal vez. Si llegas puntual. Hasta pronto, chaparrito. Sabes que soy más alto que tú, ¿verdad? Aquí no. Nuestra graduación fue agridulce. Finn fue a Midtown High. Pero yo entré en Brooklyn Visions. Me gustó mucho haber visto a Finn. Debería buscar las otras cápsulas del tiempo. Pero más tarde. Debo ir a casa para el meeting de mamá. Buen momento para usar este pase ilimitado. Teléfono, listo. Tarjeta de metro, lista. ¿La llave de la casa? Sí, la tengo. ¡Vamos! ¡Llegaremos tarde! Viejo, juro que te llenaré el traje de nieve. Sigues usando tu traje, ¿no? Sí, ya sabes, por si acaso. Todo va a estar bien.